Bienvenidos amigos de Bitácora del Litoral a una nueva edición de nuestro programa. Miren lo que es, una paz, un silencio, una mañana preciosa. Y nosotros hoy los invitamos a ustedes a disfrutar de un gran día de pesca. Sí, medio anticipado lo mío, todavía no sé qué va a pasar, ya estoy hablando de un gran día de pesca, pero yo estoy seguro que va a ser así. ¿Por qué? Porque hoy sumamos tripulación nueva, 0 km. Tienen unos kilómetros andado pescando, ¿sí? Yo sé que pescan bien, por eso estoy confiado. Yo los voy a presentar porque trajeron, lombriz, trajeron carnada, trajeron morena, trajeron anguila, trajeron ¿qué? Unas plomadas así de grande, unas cañas de... Bueno, yo los voy a presentar porque hoy nos vamos a divertir mucho con ustedes y con ellos. Voy a... Epa, ¿y esto qué es, un moño? Es un regalo. Ah, para que todavía no lo vimos a él y ya vimos una caña con un moño. A ver, ¿quién está acá? Estamos de estreno. Augusto Coduri, buen día. Hola Pedro. ¿Cómo te va? Bien, muy bien, muy bien. El moño es porque es el regalo del último cumpleaños de los dos de los que participaron del regalo. Jaime, que el resto de la tripulación te trajo de regalo una caña de pescar por tu cumple. Sí, y me trajeron una caña buena, o sea, no me trajeron una... A ver, ¿cómo es eso? No me trajeron una caña por las dudas. No, pero estos son amigos. Muy bien. Yo esto, por favor, a mis amigos. A los amigos. A mis amigos. De mi cuñado no me puedo quejar porque el otro día me regaló una caña muy linda. Pero atenti los amigos, atenti los amigos. Y el resto de la tripulación se puede arrimar y saludar. Necesito que se... Vamos a empezar por acá. Presentate vos. Bien. Augusto Coduri, bueno, actualmente viviendo en Santa Fe, pero entrerriano de nacimiento y corazón. Entrerriano de nacimiento y de corazón. Y buen corazón debe tener para que le hayan hecho un regalo tan lindo. ¿Qué te regalaron? Esto es una High Force 240. ¡A la mierda! High Force 240. Y vos pescando con el cosito ese que te hiciste con la varita que entraste en el río. No sé, viste que cortar la liso y decir voy a mojarrear con esto. No, bueno. Bueno. Acá tenemos a nuestro fabricante de cañas nuevo. Ojo que la gente te va a empezar a escribir y te va a empezar a pedir cañas. Se va a comunicar con vos. Venimos por acá. Presentate. ¿Qué tal? Mi nombre es Diego Correa, soy de Santa Fe. Vinimos a compartir un día de pesca con la gente de Bitácora, con amigos. Dieguito, hola. Dieguito, pará, Dieguito, ahora vamos a hablar de esto. Vos mandaste unos fotones de unas cañas que te armaste, sí. Impresionante. Sí. Muy linda, ahí hay un par ahí armadas, después la vamos a mostrar. La vamos a mostrar. ¿De dónde? Santa Fe. Santa Fe, Santa Fe. Y seguimos por acá. Hola, Esteban, de Bouril, Fiesta Provincial de Gurí Entrerriano. Acá venimos representando a la barra. A la barra pesquera de Gurí de Bouril. Vamos a probar a ver si podemos sacar algunos pescaditos. Pará, y tenemos que saludar a alguien que está de estar esperando. Sí, tenía muchas ganas de venir. Me deseó buena suerte a mi primo Román, que lo quiero mucho. El próximo pescado va para él. No, Román, vos sos un cara dura. Te dice que te quiero mucho en cámara. Vos sabés que, para decir que el cumpleaños. ¿Cuándo es tu cumpleaños? El 13 de mayo. Te va a regalar otro vaso, así vas armando el juego. Te voy a regalar un vaso. Román, un vaso, les llevaste de regalo para el último cumpleaños. Dejate embromar. Bueno, ustedes, el mejor regalo es que estén con nosotros acá compartiendo este día. Súmense a este lindo programa que comienza acá, porque esto es... Bitácora del Litoral. Eso es lo que me gusta, que los tipos tienen un entrenado desde allá. Bueno, préndanse con nosotros, empiecen a disfrutar un lindo día. Gracias como siempre, bienvenidos. Pegando una feroz paloy. Feroz paloy. Listo, levantamos ancla. ¿Levantamos? Sí. Está. Mirá lo que es eso, boludo. No, si esta zona. La otra vez sacaron de esta en el programa que hiciste. Sí. ¿En la fiesta de la palometa? Sí. Claro. Ahí está. ¿Qué pasó? Y ahí está, la hermana pasó por al lado. Se ve que fue la misma, ¿eh? O la misma, fue a buscar la anguilla esa y se prendió del... se chocó con el multi y acá está.
pasó, Diego? Un piquecito de un doradito. ¿Saltó antes que te enteres? Sí. Se pinchó la pata. ¡No! ¡Una corvina! ¡Una corvina! Pero mirá, una corvinita, mirá. Vaya. O sea que la corvina tiene, mirá qué linda que está. Una corvinita. Mirá. No tiene, no es peligrosa, ¿eh? No. La corvina tiene una... Ah, ¿me pasa la pincita, Esteban? Sí. Por acá tiene que estar. ¿Dónde está la pinza? Silencio absoluto, un nivel de concentración. Miren esto. Yo no hablo, me quedo callado. Escuchen cómo se corta el aire. Están todos acá. Bien. No es de cera, ¿eh? No, no, no es un muñeco. Mira cómo está. Bien, a ver acá. ¿Cómo está el equipo? En cualquier momento algo va a pasar acá. Estamos haciendo garete. Estamos adentro del arroyo. Estamos en el alemán. ¿Sí? Ya tuvimos algunos piquecitos de palometa, corvina, vimos moverse carnada, pasamos por algunos desagües de laguna, está bajando un poco el río, pero está muy alto, está lindísimo, de lado, de bote a bote, como decimos nosotros, cargado de agua el arroyo. Ok, eso fue pique, mirá. ¿Lo vieron o no? A ver. Y acá atrás está la laguna, mirá. Ahí tienen otra laguna, y ahí está largando el agua. Bueno. Corto para cañar y ya vuelvo. ¡Hito! Pique, 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 pique acá del amigo. Me agarra para el medio. Y bueno. Mira. Sí, se va al medio, se va al medio, se va al medio. Te voy llevando vos, Diego, juntas. Sí. No, dame te ayudo. Ya si te junto te enredo, me parece. Porque ya estamos... De... Mirá, Esteban, ¿cómo está? Hacé como zampallones, Esteban. Haceme un... Mirá. Haceme un relatame. ¿Qué pensás que está pasando acá? Y no sé lo que está pasando porque... Arrancó muy indeciso a comer. Pero se abrió. Se abrió. ¿Puede ser una palometa grande? ¿Monstruo? Sí. Que igual me gusta, pero me gusta más el cabezón. Ahí empezó a hacer unas vueltas medio raras. Sí. Está dando unas vueltas medio raras, mirá. Palometa. ¡Uy! Paloma. Qué hermoso. Pero... El rey de la palometa. Pero no, mirá lo que es esa palometa. Igual da gusto ver un pescado así. Mirá lo que es esta palometa. La palometita. De estas no hay allá, ¿no es cierto? Hay algunas. Algunas. De otros colores. De otros colores, bien. Miren lo que es el cardumen de mojarra. Miren. ¿Lo ven? Ahí pasó al lado nuestro. Y por supuesto, atrás de ellos, todos los cazadores. Mira, ¿lo viste o no? ¿Sabes lo que salió a comer? Corvina. Una corvina le atacó. Sí. ¿Eso que ven ahí? Ahí es el cardumen de mojarra. Pasó al lado nuestro. Ahí hay otro. Ahí anda uno, mire. Allá viene otro grande. ¿Qué pasó ahí? Un dobletito. ¿Encarnaste con...? Con lombriz. Doble anzuelo y lombriz. Ajá. Contame, lo tuyo es, te gusta y te empezó a apasionar la variada. Sí. Conociste un mundo distinto a la pesca. Sí, me encanta. Y concursos, por supuesto. Sí, poca experiencia, pero gente con mucha experiencia que nos acompaña y nos va enseñando. ¿Quién, por ejemplo? Rodolfo Lehmann. Le venimos metiendo, así, venimos haciendo bait. Hoy hicimos pindá. Pindá. ¿Qué pasa cuando vos digas ya, estuve haciendo pindá, te van a decir, ¿qué te hace el correntino? ¿Cómo es? ¿Qué estuviste tomando? ¿Qué estuviste tomando? ¿Qué estuviste comiendo? Garete, nosotros hicimos garete, miren qué linda luz, qué lindo día. Capitán ya tiene capitán nuevo, gran capitán. Se sentó ahí. Se sentó amante de... aquí. ¿Qué le pasó cuando pudo manejar? No era con esta lancha. Lo que pasa es que a Diego le gusta el casco, el North Carolina. Estoy enamorado del Carolina. Pero viene de antes esto. Sí, de hace mucho tiempo. ¿Qué es lo que te gusta de un casco? ¿Qué es lo que te llama la atención? Me gusta mucho el fondo que tiene este equipo. Cómo se sostiene, cómo se mantiene en la ola, todo.
¿Vos es mecánica náutica? O sea, ¿te gusta hacerlo? Me gusta, sí. ¿Te gusta hacerlo? No me dedico, digamos. Bien, pero te apasiona. Sí, hice cursos, todo, pero no me dedico, no vivo de eso, digamos. Bien. Hago para mis amigos. ¿Para él, por ejemplo? No, él. Para él. Mi mecánico. Tu mecánico. Pero ¿y por qué no lo haces para él? Porque todavía no compró lancha. ¿Por qué no compró lancha? Porque está terminando su casa. Bien. El hombre quiere casa. Ya va a tener. Casa va a tener. Pero mi señora quiere casa, perdón. Sí, ¿y vos qué querías? Yo quiero una lancha, pero todavía no puedo. Mi señora quiere una casa y yo quiero una lancha. ¿Dónde manda capitán? No manda marinero. Ah, y sí, como acá manda capitán, capitán, ¿vamos a buscar un lugarcito para cocinar? Sí, vamos a hacer el asado. Vamos a hacer el asado. Ahí está el cocinero, mira. El asador. Bien, hola. Tengo cocinero, tengo capitán y tengo pescador. Y yo, camarógrafo. Así que vamos, dale. Capitán. Si les gusta el lugar, hacemos acá el fueguito, hacemos el asadito, buena sombra para descansar un poco del sol. Y después seguimos, ¿están de acuerdo? Perfecto. Perfecto. Bien. El test, la prueba de cocción, ¿sí? Todavía no sabemos quién lo cocinó. Estamos viendo el color. La verdad que tiene pinta que está bueno, pero bueno, tenemos que ver si realmente está cocinado esto. Así que vamos al corte. ¿Y cómo lo vemos? No, impresionante. Pero aparte de una cosa, el cuchillo lo que corta es una cosa de loco. Vamos al más grueso. ¿Sí? Este cuchillo es esto. ¿Sí? Y la cocción perfecta, así que la verdad que... excelente, vamos a disfrutar un ratito del almuerzo, descansamos del sol. ¿Y que la gente qué? ¿Siga? Y que la gente siga acompañando a Bitácora Litoral. Boncar, el mega concesionario Volkswagen. Stock permanente de los modelos más exclusivos de la marca. Financiación a tasa fija y en pesos. La mejor cotización en la toma de tu vehículo. Si tenés un usado, ya tenés un cero kilómetro. En Boncar te brindamos servicio oficial con insumos originales dentro y fuera de garantía. Además, servicio técnico móvil Volkswagen. Acércate a nuestro concesionario en la ciudad de Goya, en avenida José Jacinto Rolón 65. Contactate con nosotros al 421-800 o al 3777-3376-10. Boncar, el mega concesionario Volkswagen. En estas vacaciones de invierno, queremos que vos seas parte de este momento único. Te invitamos a descubrir el encanto de Corrientes. El Iberá renace. Vení a disfrutar de momentos en contacto con la naturaleza. Visita Corrientes. Te invitamos a formar parte de un lugar simplemente distinto. Para vivir experiencias inolvidables dentro de uno de los sitios Ramsar más espectaculares del país, nuestro Jaucanigás. Siempre vas a querer volver. Viví Reconquista. Thank you.
te esperamos para disfrutar los atractivos encantos de Goya. Dirección de Turismo. Goya te quiere conocer. Goya Ciudad. Bueno, terminó el almuerzo espectacular. Dejamos el campamento impecable. Aprovecho para agradecer a la gente de Goya por cuidar este lugar, porque los chicos dijeron, che, ¿en serio la gente mantiene así de lindo los campamentos? Me lo dijiste vos. ¿Te llamó la atención de que no haya plásticos, botellas? Vinimos al campamento, no hay una botella, no hay una bolsa, no hay nada. Obviamente lo dejamos como estaba. Mejor que cuando estaba, porque lo limpiamos un poquito más también. Lo limpiamos, ya le dimos de comer a los mosquitos. Bien. ¿Al mono de Tommy? Al mono de Tommy también está lleno, así que Tommy puede venir tranquilo. Tommy puede venir cuando quiera, porque Augusto le dio de comer asadito a tu mono, así que está todo de 10. Nosotros nos vamos a empezar a navegar un poquito, vamos a seguir haciendo un poquito de garete, algunos golpecitos. Augusto de los míos, le gusta el señuelito, se divierte mucho. Los chicos quieren un pozo de variada, así que yo tengo un pocito que el pelado me mostró un lugarcito ahí. Ahora vamos, ustedes, yo les recomiendo una cosa, ustedes no se vayan, quédense a bordo de Gran Capitán, porque hay mucho más. Bitácora del Litoral. ¿Hay mucho más? Esteban, Bitácora del Litoral. ¡No! Esto es muy bueno. A ustedes, pensé que tranqué. Tengo un pescadazo abajo, pero pescadazo. Mira, levanten todas las cañas, por favor, porque esto se va. Prepárense para una batalla que recién comienza. Prepárense para disfrutar de un programón en Bitácora del Litoral. ¿Están listos? Listo. Junten todo. Necesitamos armar un buen equipo porque esto no va a ser fácil para levantar. Sí. Ahora vamos a soltar, Pedro. ¿Levanta el ancla? Levanta el ancla. Se enojó. Cuidado que muevo. Dale. Y bueno. Bienvenidos al show. Este es lindo. Mira. Sí. Esta es la parte linda, lo que estábamos buscando. Mira. Sí. Están viendo, ¿no? Mira. Y bueno, amigos de Bitácora del Litoral, estamos con la gente de Entre Ríos, Santa Fe, grandes amigos. Esteban, Augusto, Dieguito. Mira. Estamos haciendo un poco de pesca anclada. Hicimos mucho bait, estuvimos buscando con lombriz y apareció el monstruo del río. Vamos a intentar sacarlo. Soltamos la lancha, esperemos que resista el multi, que resista la caña. Vamos a jugar mucho con el embrague. Miren cómo trabaja esto. Estamos en la boca de una laguna hermosa, que es la famosa Yacaré. ¿Qué? ¿Lo vieron, no? Se enojó. No, pero viene derivando. Dame el lugar que no veo. Estamos intentando que no se meta. Ahí está. Mira. Mira lo que traemos acá. No, miren lo que traemos acá.
¡No! 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 ¡Esto es de película! ¡No! ¡No! ¿Quién lo levanta? Ahí la tenemos afuera. Ahí se la ve entera, mirá. Ahí la tenemos afuera. A ver. ¡Oh! Mirá lo que es esto. Mirá lo que es ese plato. Por Dios, tiene un metro. ¿Sí? Mirá, manténela arriba. No, tampoco es que ya. Mira, ¿está loco vos? No, es lo que es esto. Sí, ahí la tiene la chusa, mira lo que es. Quiero, me da ganas de acariciar, mi amor. Mira lo que es, boludo. Por Dios. Yo me animo a hacer para agarrar a cero, tío. De otro trapo. Tengo un trapo más fino. Tengo la nariz arriba. Ay, te tengo en la boca, hija de agarré con las dos manos, agarré con las dos manos. Sí, me viene más que fácil. Agarré con las dos manos. Ay, se soltó. Ahí está. Bueno, después de una pelea agotadora, la pudimos subir hasta arriba de la proa. Miren lo que es eso, por favor, súmense ahí. ¿Qué tiene? ¿150 kilos? Toda la proa de Gran Capitán. Toda la proa de Gran Capitán. Miren lo que es. La vamos a devolver. Qué trabajo. Qué trabajo, qué disfrute. Y ya al agua nuevamente para que pueda seguir disfrutando de su vida al aire libre. Así que, chicos, qué tarea. Se va. Y se fue. Ahí está, la vamos a seguir. A ver, ahí se va. Se fue. Ahí está. Se fue. Listo, ahí está. Ahí está, pegando bocanas de aire. Bueno, vengan acá, vengan conmigo este equipo. Que la pesca recién empieza. ¿Eh? Y sí, recién no. ¿Cómo que recién empieza? Si yo no doy más. De esto tiene que mejorar. No, vengan acá. Ahora viene su vida, Venga el equipo acá. ¿Cómo se llama este equipo? El trío. No, ¿cómo? El trío. El cuarteto. El trío. Te limpiaron. El trío de cuatro. El así te juegan en Santa Fe. El trío. El petizo afuera. Bueno, che, la verdad, chicos. Ahí mirá, ahí está. Ahí salgo grandote yo en el medio de la toma. La verdad, qué equipazo hicimos hoy. ¿Y qué? ¿En serio que esto recién empieza? Recién empieza. Quiero, en 5 segundos. Sensaciones. Agotado. Sensaciones. Adrenalina. Sensaciones. No, mucha felicidad, mucha pelea. Mucho. No, todo. 5 segundos, le digo, roba cámara, ¿no? 5 segundos, roba cámara, dale. Sigan disfrutando de mucho más. Bitácora del Litoral. Dale. Seguimos pescando en este arroyo del Soto, arroyo tan generoso que nos dio tanto trabajo hoy. Mira, lindo pique, firme, con morena. ¿Cómo viene esa caña? ¿Estoy arriba de una caña o mío, quién mío, está ahí? Estás arriba mío. Sí, pasala por arriba. Estamos llegando. Ahí está. Mira, a ver si viene y me da una mano acá. Dieguito ahí para ver. Palometa, para ti. ¿Qué? Hasta ahora el pelo de la sirena. ¡Oh! Mirá. En la cola. Cuidado la línea. No le comes la línea. De la cola. Ahí. Ahí está. Mano abajo. No se golpee. Cuidalo, que es tan lindo. Mirá lo que es, apareció el bigotón, bien ahí. Qué lindo. A ver. Bueno, Pedro, vamos a ver tu suru. Te hago los honores. Está muy activo todavía. Espectacular. Y bueno, amigos, nosotros tenemos que despedirnos porque llegamos al final de nuestro programa. Lamentablemente todo lo que comienza tiene que terminar y la verdad, algo tan lindo como el día que pasamos hoy llega a su fin. Pero la verdad que esto, nosotros te puedo decir que recién empieza. ¿Por qué? Porque estos amigazos que conocí hoy, estos tipazos con los que compartí el día de pesca,
me dieron el pie para decirle a ustedes que el Team Bitácora se sigue agrandando. La familia de nuestro programa hoy adopta a este trío. Si sí, digo trío porque hoy dijeron trío y me dejaron afuera, no voy a decir quién, pero este trío, la verdad, hizo que este día sea un día especial, pero la pasamos genial. Voy a empezar por Seba. ¿Seba? Esteban. Esteban, perdón. Esteban. ¿Sí? Seba. Fue un día Seba. Genial de pesca. Sebastián. Fue un día genial de pesca. No pensé que íbamos a tener las experiencias que tuvimos hoy. Sí. Fue muy, muy, muy bueno. Se dio de todo, hasta cosas que no creí que no pasaron ver. Nunca. Cosas que no creí ver. Y bueno, me llevo lo mejor. Lo mejor. La verdad que para llamarte Esteban, que hoy te hayamos bautizado Seba sobre la hora, es un golazo. Bueno, ¿cómo te podríamos llamar? Augusto, no sé, te Agustín, podríamos... el famoso... Agustín. Augusto o Agustín. Agustín. ¿Sí? No, ya, Augusto. Augusto Coduri, fuiste el que tomaste la posta de decir, vamos a Goya, vamos con Pedro, y pasó esto. El que la cara durió, ¿eh? Sí, sí, el que sí, la cara durió. El Coduri, ¿sí? Caradura, Coduri, ¿qué va a hacer? Mandé el mensaje, la verdad que no pensé que íbamos a terminar acá, pescando en Gran Capitán, pasando un día espectacular, nos acompañó el río, nos acompañó el clima, nos acompañó el pique, así que la verdad que no, nada más que pedir, solamente agradecer a vos y todo lo que se dio, porque fue un día espectacular. Y aparte son, no sé qué hora es, las 10 de la noche y estamos con una temperatura... Genial. No, estamos para quedarnos hasta mañana. Y la frutilla del postre, el fachero del grupo. Oh. Dieguito. Que un día hermoso, compartido con amigos. No tengo más nada que decir, estoy súper contento. Enamorado de Gran Capitán. Lo que digas. Lo que digas es para toda la gente que mira Bitácora, así que háblale al público. No faltó nada en el día de hoy, la verdad, una experiencia hermosa, no faltó nada. No faltó nada, estuvieron ustedes, estuvieron ellos, la pasamos genial, así que nos vemos en una próxima edición de... Bitácora del Litoral. Es el coro de los niños cantores, chau, chau, chau. ¿Esto lo dijo alguien en otro programa? No. ¿Nunca no, es la primera vez? Patentalo. abogado, agéndalo. Chau.